Ladies and gentlemen, hay que ir practicando ya porque vamos a irnos para Chalate. Sean bienvenidos a otro video vlog de mi vida cotidiana. Sé que los he tenido un poquito descuidados, pero hemos estado algo ocupados. Ahí después van a saber por qué. Ahorita ando aquí con mi cholero y está entretenido sacando las tomas épicas, ensatanadas de dron. Estamos aquí en la iglesia del Calvario. Sé que hay muchos videos de muchos youtubers, pero como dice Wichita, se ve unos pelas 4000 hectáreas, no dice sielva. Así que queríamos mostrarle también nosotros cómo se ve acá alrededor del Sagrado Corazón, el mercado central, ya que nunca habíamos tenido la oportunidad de venir solamente en vehículo. Y pues la verdad que está muy, muy bonito. Todo súper despejado. Vamos a poner unas imágenes de unos meses atrás, cómo estaba y la diferencia de cómo está hoy. Espero que les guste el video, así que quédense, pónganse cómodos y pues a disfrutar del video. Salvadoreño, baby. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no.
I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Toma, solo le quiero mostrar de cómo está ahora y cómo estaba en diciembre del año pasado. Creo que el cambio que está teniendo el Gran San Salvador es espectacular. La verdad que toda la aglomeración de gente que había antes no tiene nada que ver. Y se ve que todos los cambios que están haciendo, ya cuando esto esté terminado, va a estar espectacular. Y espero de que muchas personas a nivel mundial vengan y lo visiten. ¿Quieres hacer otra? No, no. Déjalo ver. Esto se lleva arma. Okay. Yo creo que la recuperación del centro histórico está más que fabulosa. Espero de que cuando todo esto termine sea un centro histórico para que todos lo podamos disfrutar. Mejor. Perfecto. Canal 12. Canal 12. Va, hoy yo voy a entrevistar, viejo. Está grabando. No, no, este por dientes. Está grabando. Sí, está grabando. Su micrófono no me acerque. Se nos olvide. Este estudió en el Inframe. ¿Cómo estudiaste? El ITI. Ah, en el ITI. Se le pegan las cosas, sí. ¿Ya está grabando? Sí, ¿en rojo? Sí, vale. Guardando. Bueno, señores, nos encontramos aquí en el Gran San Salvador. Y la señorita aquí pertenece a un canal de televisión. Canal 12. Canal 12. No lo vean, ¿qué digo? Sí, veanlo, porque voy a salir yo. Es para un diplomado de presentadores de televisión, entonces andamos haciendo un reportaje sobre la recuperación del centro histórico y me lo encontré a él, sí. Y aquí ya lo acabamos de entrevistar. Vamos a hacer viral. Ahora lo vamos a entrevistar nosotros. Ajá, dale. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Peña. Elizabeth Peña, ¿qué opina usted de los cambios que está teniendo el Gran San Salvador? Pues para mí la verdad personalmente es algo muy sorprendente porque es algo que yo la verdad no creí ver y creo que como jóvenes es algo que la verdad nos sorprende
jóvenes, claro. Gracias. Y sí, digamos que esto ya es la semilla de un gran país. Para mí es algo que se está empezando a cosechar y que va a ser grandísimo y que podemos disfrutarlo como familia. Así, y conociendo también más de nuestro país. Por ejemplo, yo no sabía de muchas grandes estructuras que hay aquí, góticas, como el Calvario. De ahí venimos, por cierto. Sí, entonces, creo que sí es sorprendente. Le voy a hacer una pregunta y espero que sea sincera, y si no tiene la respuesta, pues no me la conteste. Pero no vamos a hablar de cuestiones políticas, pero sí vamos a hacer reseña a que en gobiernos anteriores desalojaban vendedores de X zona y hacían protestas, tiraban piedras, etcétera, etcétera. Pero estaba pensando que cuando estuvo Milor en la alcaldía, él desalojó esta zona de acá y no hubo ni una piedra tirada. Ahora han quitado una barbaridad de digamos, emprendedores. Yo no he visto ningún buchinche, como dicen los salvadoreños, ningún disturbio. ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿O qué cree usted que ha habido de por medio? ¿O qué negociación? ¿O realmente esta gente se pone en lugar de los vendedores? ¿Qué cree usted? Creo que eso último ha de ser, en parte, ponerse del lado de las personas vendedoras, de las personas trabajadoras, y darles quizás la oportunidad de algo nuevo. No sabemos específicamente qué, pero para mí como que es algo más de empatía, podría decirlo yo. Algo más de empatía y saber hablar las cosas. Siento que eso ha sido muy importante y clave en este proceso para mí, ¿verdad? Ok. Yo pienso que aquí, como dice ella, es ponerse en el lugar de los vendedores, pero también creo que es un ganar-ganar. Correcto. O sea, en la negociación me imagino que tanto ganaron los vendedores como ganamos nosotros como salvadoreños al tener un centro histórico que creo que cuando esté terminado va a estar, pero... O sea, no le vamos a envidiar a otros países, correcto, digamos. Creo que desde darles un lugar digno a ellos, creo que desde ahí empieza el cambio. Yo siento que ahí ha empezado todo. Sí, correcto. Bien. Entonces, muchísimas gracias. Me dijo su nombre. Elizabeth Peña. Elizabeth Peña para Canal 12. Me dice cuándo sale el reportaje. Vaya. Porque en YouTube me veo feo. En televisión me voy a ver peor, va. Pero bueno. Así que muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Por compartir en esta experiencia. Y quedamos chelas. Correcto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno. Así que, señores, así está ahorita el avance de la Biblioteca Nacional, que ha sido donada por China. Y pues el ambiente está súper, súper, súper agradable, con un poco de calor. Pero los cambios que están surgiendo en el centro de San Salvador, creo que al final va a valer la pena. Si es que pongan ahí en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que pasó, porque ahora los vendedores ya no hacen alboroto cuando los desalojan. Así que yo ya di mi opinión, la muchacha ya dio su opinión. Solo falta la opinión de este gerundio, pero ya ven, se me distrae. Sacando las tomas épicas, ensatanadas de dron.
Bueno, señores, y así está el gran San Salvador. Hoy, 30 de marzo del 2023. La verdad, espero ver terminado ese centro histórico. Yo sé que va a quedar, pues, muy hermoso. Espero que todos los salvadoreños nos sintamos orgullosos de nuestro bello país, el Pulgarcito de América. Y pues, no quería dejar pasar también la entrevista a este pasmado, que digo, a este amigo. Lo buscamos. Ay, aquí lo encontramos ya, César. No, no, espérate, porque ya está atrás del carro. ¿No? Don Rigo, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo está el centro histórico? Fíjate que lo que más me ha admirado es que vos, el gran César, el que todo lo sabe, todo lo puede, al César, a lo del César, ajá, no conocieras ese lugar, o sí sabías más o menos, pero jamás sí lo había visto. Yo... Y escucharlo, ajá, de tu boca, me dijo, sí, hey, qué raro, porque vos conocés, sí, Santa Ana, Usulután, sí, sí, de San Miguel, y a todo, pie. Todo. Y a pie. Sí. No, entonces, no, dije, no, pero entonces realmente sí están haciendo cosas que jamás, sí, de los jamás en la historia, muchos, se pensó que no se haría. Correcto. Yo estoy y pienso lo mismo. Entonces, yo creo que muchas personas también piensan lo mismo. Y se ve y se vive. Y aparte de eso, se siente. Yo camino con el teléfono, inclusive el amigo aquí andaba con dos drones, andaba un iPhone aquí, otro aquí, y contigo, fotos le pedían al hombre, sí, no, y entrevistas en Canal 12, imagínense. Es viejo, ajá, sí, es uno de famosos. No. Entonces, realmente los cambios sí se están viendo, no estamos siendo pagados por nadie, simplemente le estamos dando la experiencia que siempre vamos a un lugar, decimos realmente lo que nos sucede, ¿verdad? Porque no hemos sido ni patrocinados por nada, ni por ningún local, ni absolutamente nada. Así que todo lo que están viendo acá en el de guardaespaldas, es verdad. ¿A qué viene eso? Si, ajá, nunca nos han dado nada. Por eso, porque la gente, órale, puede pensar, pues, si vamos a una taquería, realmente decimos cómo nos trataron una taquería y cómo fue. Porque ya con este hombre hemos visitado mucho. La verdad es que no recibimos un 5 de nadie. Esperamos que algún día sí recibamos algo. No, señores, la verdad es que los cambios, como dice él, se siente, se percibe. Yo jamás, de los jamases, había andado a pie por esa zona. Sí había pasado una vez en vehículo, pero no se sentía aquella seguridad de bajarse y caminar, ¿va? Ahora, pues, yo ando con mis teléfonos, que lo ando siempre guindado aquí en mi bolsa, y todo súper tranquilo. Pues aparte que hay bastante seguridad, ¿va? Pero esperemos de que estos cambios sean para bien. Esperemos que la gente que fue reubicada también... pues esté bien y que le den otra oportunidad en otro lugar, y pues tratar de culturizarnos un poco, porque si la gente vende ahí es porque nosotros les compramos, ¿sí? O sea, a nosotros nos gusta todo hacia el pasomba. Entonces, tratemos de organizarnos un poco más, porque aquí están los resultados. Posteriormente ustedes van a ver cómo queda el centro histórico y cómo vamos a ser visitados por muchas personas de otros países a visitar el Pulgarcito de América. Así es que muchas gracias. Ya no le pregunto más a este compadre, porque ya se hizo una finalización de 3 minutos y no quiero aburrirlo. Así es que lo último. Gracias por estar acá. Cuídense y nos vemos en el próximo video. ¿Qué iba a decir, cara? Solo un llamado, ¿verdad?, a todos ustedes. Cuidemos y tratemos de culturizarnos. Tratemos de no botar la basura en lugares inadecuados. Y si no hay uno, pues llevémoslo para la casa, y solo queda ser nuestra parte, ¿verdad? Nosotros estamos intentando hacer la nuestra. Esperamos que usted haga la suya. Haga la suya, correcto. Así que cuídense. Y para los que íbamos a saludar, vayan a ver el video de él, que ahí los saludamos. Saludos ahí a todos los de una vez al año. No hace daño. Año. Ahí un saludo para mis compañeras de la panadería. De estudio. No. De panadería, de cocina. Posteriormente vamos a hacer unos videos de lo que estuve aprendiendo. Por eso, gracias por llegar hasta aquí. Cuídense y nos vemos hasta el próximo video. ¡Salud!